En medio de un acto realizado en la mañana de este martes, se llevó a cabo el reconocimiento a escritores de esta ciudad como parte de la agenda a agotarse en la Semana del Libro. La directora de la biblioteca, Ilma Contreras, Berenice Castellanos, ofrece los detalles. Y hoy iniciamos con buen pie con lo que es la entrega de reconocimientos a poetas y escritores franco-macorizanos. En estos momentos estamos reconociendo 20 grandes escritores de nuestro pueblo que a través de su escritura han contribuido con el desarrollo de la cultura de nuestro pueblo. Mañana tenemos un taller, se va a realizar en el distrito 0705. Luego tenemos también intercambio de lecturas. En tanto que la maestra Esperanza Pichardo, a quien está siendo dedicadas las actividades, agradeció la distinción e instó a la lectura. Desde esta plataforma de organización creado por la institución, hago un llamado a mi comunidad franco-macorizana, especialmente a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, con la finalidad de que aprovechen estos eventos, los cuales son herramientas que procuran motivar e interesar por la lectura para enriquecer sobre conocimiento y sus culturas. Joan Cordero, NTN. Su noticiero regional.